Los core sets son generalmente recopilaciones de las expansiones anteriores, las cuales solían estar formadas por tres bloques, apareciendo un core set cada dos bloques generalmente, esto con la excepción de las primeras dos. Algunas veces los core sets contenían cartas que de alguna forma implementaban o nivelaban el poder de las cartas en el formato estándar. El último que apareció bajo el nombre de core set fue M15, aunque se cuenta Magic Origins como un core set más. Pero para efectos del video no lo contaré, ya que al menos Magic Origins tiene una historia a diferencia de los demás core sets. A continuación veamos algunas de las curiosidades de estos core sets, los cuales se rumorea podrían estar de vuelta pronto. Alpha. Es la primera expansión del juego, saliendo a la venta un 5 de agosto de 1993, contando con 295 cartas. Se vendió por primera vez en un evento de nombre Origins Game Fair. La recepción fue tan buena que para octubre del mismo año se vieron obligados a sacar una reimpresión. Aunque las cartas en sí están más que todo relacionadas a mitos existentes como las Mil y Una Noches y la Biblia, en el libro de instrucciones del juego se nos presentó la historia de Wurzel. Aquí, la Planeswalker Wurzel se enfrenta al Planeswalker Tormil cuando se encuentra en el plano de Ergamon. Wurzel viaja con un familiar de nombre Roreca, quien le ayuda a encontrar Ley Lines. Beta. Esta expansión salió a la venta en octubre de 1993 ante la demanda del juego, la cual la primera edición, Alpha, no pudo satisfacer. Entre las dos expansiones se lograron vender 2.6 millones de cartas. En Beta, hay cartas que simplemente se omitieron por error de Alpha, como el Círculo de Protección Negro o la Volcanic Island. La historia de Wurzel se eliminó de la expansión, por lo que se podría decir que la mitología principal es precisamente la Biblia y las Mil y Una Noches, además de otros cuentos en los que Garfield y su equipo se inspiraron para las dos primeras expansiones. Con esta expansión comenzaron a ser vendidas las cartas en sobres de 15 y en decks preconstruidos para principiantes con 60 cartas. De Alpha y Beta le siguió Unlimited. Unlimited o segunda edición fue sacada al mercado en diciembre del propio 1993 y contenía las mismas cartas que Beta, incluyendo las Power 9. Fue hasta esta expansión que se vieron los bordes blancos, lo que desde entonces y hasta décima edición sería la característica de los corsets. Revist. Salió a la venta en abril de 1994. Fue muy criticada por tener unos colores algo más débiles o claros que las ediciones anteriores, haciendo que las cartas rojas fuesen casi rosadas y las verdes de un verde muy pálido, que a los jugadores no les gustó. Aquí se comenzaron a incluir tierras básicas dentro de los sobres, los cuales podían ocupar el lugar de una común o una en común dentro del booster pack. Con esta expansión cambiaron algunas reglas del juego, como el orden en el que se resolvían los efectos en el stack. También fue aquí que nació el concepto de Non-Basic Land para diferenciar las tierras como Tundra o Taiga de las tierras básicas. Dos de las cartas más poderosas del juego, el Demonic Tutor y el Sol Ring, vieron la luz en esta expansión. Summer of Magic. Las cartas del Summer of Magic son reimpresiones de las cartas más populares de Revised, sacadas a la venta tan solo un mes después de Revised. Estas cartas se pueden diferenciar del resto, pues son las primeras en incluir el año de edición y el copyright en blanco en la parte inferior de la misma. Los boosters de Summer of Magic y Revised eran indiferenciables, para no crear la sensación de haber sacado dos expansiones diferentes. Fourth. La cuarta edición salió a la venta en abril de 1995 y era una reimpresión de los sets de Dark y Legends. Desde aquí, los bordes de las cartas comenzaron a ser biselados, y la leyenda del copyright era más estilizada. Esta también fue la primera edición de Magic en la que se tradujeron las cartas a varios idiomas asiáticos con el fin de comercializarlos allá. Existe una cuarta edición rara. La historia de esta es que Wizard of the Coast probó otro fabricante y mandó a hacer unas cuantas tiradas del set para probar. Finalmente, no se llegó a nada con esta otra fábrica, pero algunas cartas salieron al mercado siendo piezas raras. Estas cartas son más opacas que la cuarta edición normal, además de que el arte de la parte de atrás de Magic the Gathering es distinto. Fifth. Quinta edición vio la luz en marzo de 1997. Curiosamente, Quinta tiene símbolo, un 5 romano, pero este solo fue usado en las cartas impresas en chino simplificado, siendo que en el resto del mundo no tenía símbolo. A partir de este set se le dejó de dar regalías a los artistas y se pasó a pagar una tarifa plana por el arte recibido, que es como Wizard of the Coast se mantiene trabajando hasta el día de hoy. Quinta reimprime cartas de los sets de Homelands, Ice Age y Fallen Empires. Sixth.
Sexta o Clásica es una expansión que salió a la venta en abril de 1999. Esta reimprime cartas del bloque Weatherlight, que son las expansiones de Weatherlight, Visions y Mirage, aunque también tiene cartas de expansiones anteriores. Estéticamente, la expansión fue la que introdujo el número de coleccionistas, o sea, el número que ocupa la carta dentro del set. También, este fue el primer core set en tener propiamente dicho un símbolo de expansión, siendo este un 6 romano. Las tierras básicas cambiaron también con este set, y desde aquí, las tierras básicas ya no tenían más reglas de texto, sino que solo poseían un símbolo de mana que agregaban en grande, ocupando el espacio del texto como lo son hasta la actualidad. También para esta expansión, muchas de las reglas antiguas del juego fueron abandonadas en favor de temáticas más modernas. Se clarificaron los pasos del ataque y ciertas cartas como artefactos y mana source cambiaron sus viejas reglas. Por ejemplo, se consideraba que un artefacto tapiado estaba apagado, o cartas que agregaban mana como Dark Ritual no podían ser conteriadas. 7. Séptima apareció en abril del 2001 y su símbolo era un 7 estilizado. Séptima, por como había estado saliendo los corsets, salió justo antes de la salida de la última expansión de su bloque, saliendo entre Planet Shift y Apocalypse. Si bien la gran mayoría de sus cartas son reimpresiones de esos tres sets, Planet Shift, Invasion y Prophecy, contenía cartas de las últimas 10 expansiones. Este fue el primer corset en tener cartas foil, las cuales tenían los bordes negros. 8. Octava apareció en julio del 2003 y es una reedición en su mayoría de cartas del bloque Onslaught, siendo estas Onslaught, Scourge y Legions, así como el bloque de Prophecy que contenía los sets de Odyssey, Torment y Judgment. Su símbolo eran tres cartas y en la central un pequeño 8. 9. Novena salió a la venta en julio del 2005. La mayor parte de sus cartas son de los bloques Mirrodin y Kamigawa. Su símbolo, como el de octava, consistía en tres cartas con un pequeño 9 en el medio. Estas son las últimas cartas hechas para Magic the Gathering que poseen los bordes blancos. 10. Décima salió al mercado el 13 de julio del 2007. Su símbolo era un 10 romano. Décima es el primer corset desde Alpha en tener los bordes negros. También, Décima introdujo 10 criaturas legendarias de sets antiguos, 2 por cada color. Además, contenía tierras básicas del próximo set, Lorwyn. 10. Esta expansión apareció un mes de julio del 2009. Su símbolo es un rectángulo ovalado con una M y un 10. Este set tiene la particularidad que es el primer core set en introducir cartas nuevas y exclusivas del set. También fue durante este set que se eliminó la regla del Mana Burn, la cual restaba vidas al jugador si este terminaba su turno con mana en su mana pool. M11. Apareciendo un mes de julio del 2010, esta expansión contiene 110 cartas nuevas y 139 reimpresas. Entre estas cartas nuevas estaban las relacionadas con algunos Planeswalker como el Ayani Mantra, Jace Erasure o el Garruk's Companion, las cuales fueron diseñadas para que todos los jugadores se acostumbraran a los Planeswalker a pesar de que estos propiamente dichos eran muy escasos. Su símbolo es similar al de la expansión anterior, con un 11 en vez de un 10. M12. Esta expansión vio la luz en julio del 2011. Su símbolo era igual que el de las dos expansiones anteriores, con un 12 y una M a un lado. Con este corset se comenzaron a lanzar juegos de videos basados en el mismo para los jugadores en línea, llamado Duel of Planeswalkers, siguiendo así en los siguientes corsets. De los últimos tres corsets realmente no hay mucho que decir. Todos ellos mantuvieron el mismo estilo de logo hasta el último, M15. M13 salió a la venta en julio del 2012. M14 apareció para julio del 2013 y M15 para julio del 2014, siendo el último de ellos. Un logo muy similar al de los corsets, pero con una estrella fugaz en vez de una M, se utilizó para los Welcome Decks, que son decks para principiantes que contienen cartas legales en estándar, así como reimpresiones de algunas cartas raras que son legales en estándar, pero que no aparecen en ningún otro set.